Bien, antes de seguir adelante, queríamos hacerles notar que la soprano que ha cantado el Ateo Cara junto a Sempere y Echevarría no es otra que María José Moreno. Y bien, a lo largo de esta década de nueva singladura, el Teatro Arreaga ha incluido dentro de su programación a las más destacadas compañías de danza de todo el mundo. Aquí nació y se dio a conocer, con su primera actuación pública, el ballet de Víctor Ullate, una compañía que ahora goza del reconocimiento internacional y que ha vuelto en múltiples ocasiones. También hemos tenido el privilegio de ver bailar a Golan Petit en su inolvidable Copelia. Maya Plechaskaya, Peter Safus, Alicia Alonso, Julio Boca, Eleonora Casano, Caterina Maximova, Vladimir Vlasiliev, Antonio Gades, Nacho Duato, Irek Mukamedov, Lucía Lacarra, Cintia Gregory, Trinidad Sevillano, Joaquín Cortés o Cristina Hoyos. Pero si son destacables las estrellas, también lo han sido las compañías. Marta Graham, el Bolshoi, el Kirov, el Malegot, el Netherlands, el Kulberg, el Bejar Ballet, los ballets de San Petersburgo, el Real de Suecia, Monte Carlo, Frankfurt, el Harlem o el London Festival Ballet. Ante ustedes desplegaron sus coreografías los ballets de la Ópera de París, Bolshoi, Lyon, Minsk, Varsovia, Lisboa o de los ballets nacionales de España, Cuba y Ucrania. Hasta ahora les hemos hablado de las grandes líneas de nuestra programación: teatro, conciertos, ópera, zarzuela y ballet. Pero el Teatro Arriaga ha dado vida a un apartado definido por el signo de la diversidad: la escena abierta. Más de una persona de las hoy presentes recordará la actuación del genio del flamenco Camarón de la Isla, como estarán en su memoria Manolo Sanlúcar, José Mercé, Antonio Canales, Enrique Morente, Milagros Mengíbar, El Guito o Carmen Linares. Y en esa diversidad a la que aludíamos antes ha tenido cabida nuestro propio folclore, algunas veces en plena pureza, como pudimos observar en la pastoral de Arizpe, en Alac y Quetán o en Sorchico. Y también Kepa Junquera, Oscorri, Chomin Artola, Amaya Zubiría, Miquel Laboa, Xavier Lete, Benito Lerchundi o Imanol. Voces y ritmos de otros pueblos, tan cercanos como los abandeños, tan lejanos como las danzas africanas de Sikulu el Guerrero o Surío Kenkono. Cantautores como Luis Jacques,
Pedro Ibáñez, Joan Manuel Serrat, Leo Ferré, Luis Eduardo Aute o Amancio Prada. Las grandes damas de la escena también estuvieron con nosotros Juliette Greco, Chabela Vargas, Sara Melmontiel o Amaya. Pero sobre todo, la más absoluta variedad en una cartelera en la que caben Alberto Cortés y Facundo Cabral, Miguel Bosé, Kiko Veneno y Juan Perro, Nacho Cano, Stanley Jordan, Antonio Breskiván, Al Stewart, Pata Negra, Loquillo o Presuntos Implicados. Hay más. El cine es también protagonista en el Teatro Arriaga, gracias al Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Grandes realizadores, destacados actores, importantes especialistas e investigadores se han dado cita en nuestras mesas redondas. El Teatro Arriaga también ha sido requerido para acoger innumerables acontecimientos de todo tipo que se han sucedido en Bilbao. Actos como Musical Día, el Concurso Internacional de Canto, la entrega de los premios del Correo e incluso juntas generales de accionistas de las más importantes entidades financieras. A nuestro teatro también se acudió para celebrar su nacimiento el Metro de Bilbao y conmemoró su 150 aniversario la Sociedad Bilbaína. En sus salas se han presentado libros y revistas, se han celebrado congresos y se ha dado cita a la vida pública, política, económica y cultural, no solo de Bilbao, sino de otros países. En definitiva, durante 10 años el Teatro Arriaga ha sido punto inexcusable de referencia. Verás, Arriaga antzokia erabateko erreferentzia izan da 10 urteotan ikuskizune arloan. Gaur, Arriagak benetako protagonistekin ospatu nahi du urtebetetze hau. Zuekin, alegia. Zuek izan baitzarete, denboraldiz denboraldi, etxe hau kulturgune bizia eta irekia egin duzuenok. Hoy celebra este cumpleaños con el verdadero protagonista del aniversario, con ustedes, un público fiel que temporada tras temporada ha hecho de esta casa un lugar de encuentro y un foro de cultura vivo y abierto.
Tu
capitoli. Non crederò. Partite. Thank you.
Così sarà.
sentire presso finir. L'aurora in bianca il mio eroe già spuone d'aldi. Passar, ecco i miei gallanti, e sono io, spore dai miei occhi, non vuole.
Yeah.
Señores, señoras, señoras, señores, la gala toca a su fin. Habrá alguna propina. Pero no quisiéramos o no quisiera acabar esta gala sin agradecer a todos los que han hecho posible estos 10 años de Arriaga. Muchos se me van a quedar en el tintero, perdón, pero algunos otros no. Yo quisiera recordar que han sido 4 alcaldes los que han estado al frente como presidentes natos, además del Teatro Arriaga. Han sido 4 alcaldes, don José Luis Robles, don José María Gorordo, don Jesús María Duñabeitia y don Josu Ortuondo, los que han hecho posible con su impulso el que la Arriaga haya tenido esta historia de 10 años. Pero también han sido sus presidentes efectivos, don Joseba Intxaurraga, que fue el primer presidente y ahora es el actual presidente, repite, don Miquel Ortiz de Arratia, don Juan Ramón Urbieta y don John Gangoiti. También estuvo como consejero don Josu Vergara, que está hoy en la sala, pero algunos consejeros históricos, todos no, sería una lista enorme, se me ocurren, Juana Chúcarro, que ha permanecido durante todo este tiempo, desde el inicio de la Arriaga en el Consejo, María Jesús Vergara, Pedro María Ibarrondo, Jason Iraragorri, Ángel Ortiz Alfao, Alberto Ruiz de Lazcano, Susana Ruiz, Josu Barandica, Josu Cámara, José Ignacio Maestu. Gracias, gracias a todos, gracias Ayuntamiento. A los colaboradores habituales también, la BBK, la Bilbao Vizcaya Kutxa, Iberdrola, el Correo y otros como el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, el BBV, Deia, Eroski, Loewe, el Hotel Ercilla, Graficolor, muchos, muchos han sido y muchos ya digo que me dejo en el tintero. Pero yo quiero, permítanme una sola libertad, es agradecer uno a uno a todos los miembros de este equipo de la Arriaga. En el Festival de Cine a María Ángeles Olea y a Lucía Goite, a las muchachas del Festival de Cine. En la sala
a José Manuel Sánchez, Antonio Soto, Miguel Calle, Daniel Díez, Sara Villa y Tomás, que se nos fue. Como técnicos, tramoyistas, Carlos Albizuri, Javier Iturrioz, Javier Izaguirre. Como eléctricos, Jesús Astoviza, Ángel Alonso, Antonio de la Cruz, Ricardo Cerezo. En la taquilla y en la administración, Itziar Olalde, Nati Alonso, Maribel Pampara Cuatro, Fernando Seixas. En la oficina de información, Maite Pérez y Javier Peñas. En la secretaría de producción, Ana Mann. Como ayudante de relaciones públicas, Virginia Araico. Ayudante de producción, Izaskun Echevarría. Secretaria de dirección, ¿cuánto paras, Mariló del Campo? A Luis María Andueza en la administración, al jefe de promoción Ignacio Marín, al regidor, la mitad de mi cerebro, Joseba Arquiaga, al jefe técnico, todo energía, José Antonio Ochoa, al director técnico Juan Carlos Artiach, al jefe de prensa y relaciones públicas Xavier Landau, cuántos quebraderos de cabeza, a José María Viteri, jefe de producción, ánimo Chema, y a mí mismo. Pero quiero agradecer algo más, poco más, porque no quiero prolongar esta gala y, claro, a ver si lo consigo. También son colaboradores habituales Carlitos Barea, Menchu Blanco, sin la cual no habría tanta alegría en este teatro, y Alicia Suárez también, que le acompaña en maquillaje, Arancha Fernández, y no sé, Graficolor, el Hotel Ercilla, ya los hemos nombrado. Coros como la Sociedad Coral de Bilbao, como el coro de la Universidad del País Vasco, el Giacchino Rossini, la coral Ondarreta y la coral del Ensanche, y medios de comunicación, todos, ¿cuánto nos habéis ayudado? ¿Cuánto? Mucho. Al público, ustedes, y a todos los profesionales del medio que han trabajado con nosotros, agentes, representantes y empresarios del espectáculo. Han sido más de 600 los espectáculos que han pasado por el Teatro Arriaga a lo largo de estos 10 años. Y a los artistas, nuestros colegas y amigos, que siempre han tenido aquí en nosotros los mejores compañeros, a los que hemos siempre intentado que estén lo mejor posible en Bilbao. Son nuestros colegas. Pero claro, presentando esta gala también han estado dos actores, Maite Beitia y Aitor Mazo. También ha colaborado Alfonso García León como coordinador. Y a la orquesta, gracias, orquesta. Muchas gracias, de verdad. Y a Miguel Ortega, el maestro Miguel Ortega, que hoy debutaba, y a Marco Armillato. Hemos podido escuchar las importantes voces y el saber cantar, que eso es muy importante, de Ainhoa Arteta, Maite Arruabarrena, María José Moreno, Carlos Álvarez, Alfonso Echevarría, Dalmacio González, Manuel Lanza y José Sempere. Miguel Ángel Zapater, por un motivo familiar grave, no ha podido venir, pero estamos con él en este momento. Aparte, en fin, gracias a todos ustedes que llenan cada vez y cada día más esta sala, porque sin ustedes esto no sería posible. Gracias a los que nos critican, porque de ellos aprendemos cuando lo hacen de buena fe. Bien. Y gracias a los que nos envidian, porque nos obligan a estar alerta. ¿Y del futuro qué? Pues el futuro es de ustedes, señores, si siguen viniendo a esta sala. Y el futuro también es de las instituciones que han apoyado estos 10 años y a las que les ruego, les pido, sigan apoyando más si pueden. Y a la empresa privada y a tantos otros que han colaborado con nosotros. 10 años de Arriaga son 10 años de Arriaga. A veces nos han cansado tanto que hemos estado a punto de arrojar la toalla. Y probablemente algún día la tengamos que arrojar, pero todo ha merecido la pena. Este es un día muy hermoso. Gracias. Ahora vienen las propinas y luego queremos dar un recuerdo de esta noche a nuestros artistas que han estado aquí, que son el símbolo un poco de lo que es el Arriaga. Por aquí algunos cuando llegaron ya tenían su carrera hecha o haciéndose, ya estaban en la cumbre, algunos de los que hoy colaboran. Otros empezaban ya a instalarse en el panorama internacional. Y otros, como Carlos Álvarez, por ejemplo, dio sus primeros pasos como solista en esta escena.
Todos ellos son amigos, todos ellos son compañeros en los que muchas veces, dando las vueltas por ahí con nuestras producciones, nos encontramos. Cada vez que nos encontramos es una verdadera alegría. Todos ellos son parte de Arriaga. Muchas gracias. Come.